buenas tardes. Empezamos de nuevo el programa Tesla, verdadero dueño del mundo. Dios secreto, el cósmico secreto, Aristóteles, inamovible entelequía que mueve todo y el pensamiento es su principal atributo. Estoy seguro que todo el universo está unificado de la manera material y espiritual. Existe en el universo una fuente del sol central de donde nosotros recibamos todas las fuerzas, todas las inspiraciones. Ellas siempre nos atraen y yo siento su poder y valor que él emite en todo el universo y la sostiene en armonía. Tesla dice, yo no he podido entrar en su secreto de esta fuente del sol supremo, pero sí que existe. Si quiero de atribuirle alguna forma material, pienso que esto es la luz. A cuando intento de comprenderlo en la forma espiritual, entonces esto es la belleza, amor y humildad. Este que lleva dentro esta fe y se sentirá fuerte en completa armonía como uno más en el universo. En Telegía del Aristóteles, cuando le preguntaron dónde está el universo, él contestó que está dentro de sí mismo o en sí mismo dentro. Secretos de Nikola Tesla. Podemos empezar el programa. Año 1903, financiero JP Morgan deja de financiar el proyecto La Torre Vandercliff. A partir de este año no sabemos nada de su obra. Y la pregunta para todos es ¿por qué no sabemos nada? Porque Tesla estaba mucho por delante de todos sus colegas científicos. Imaginaos un hombre con sus experimentos en la Torre Vandercliff, resonator con la Tierra. Año 1903, la gente en Nueva York por la noche podían leer los periódicos que estaban 100 kilómetros más lejos. Imaginaos si esto podría alguien hoy del día de hacer o repetir. Creo que es difícil de que alguien podría de hacer esto. Pasaron 100 años después de estos hechos. Tesla también en este periodo, que algo conocemos hasta Colorado Springs, sus grandes descubrimientos, para que ha recibido medallas y méritos y muchos descubrimientos que otros obtenían premios Nobel. Los cité en un programa, recordarse. G.G. Thompson criticó Tesla por publicar en un periódico donde Tesla dice que altos potenciales en tubos catódicos sacan partículas. Prácticamente ha descubierto los electrones, pero no los llamó electrones. Dicho que esto no son ondas, no radiant matter, en inglés, como dijo William Crookes, radianza rayos. G.G. Thompson escribe en periódico y dice que Tesla se equivocó. 5 años más tarde, lo mismo publica en el periódico que ha dicho Tesla. Solo lo llama electrón y obtiene premio Nobel para algo que Tesla ha descubierto. Así son 10 ejemplos, por lo tanto son de señor Nikola Tesla. Todos estos premium Nobels, Tesla siempre estaba solo en contra de todos, de todo este establishment, moviendo las palancas hacia el futuro, por decirlo así, transformador de corriente alterna, con quien podéis demandar la electricidad hasta donde queráis, a no de la corriente continua del Edison, que no podéis ni de transmitirlo ni 2 o 3 kilómetros de la distancia. Tesla, genial. Este es Tesla oficial, por decirlo así. Y de esta forma no ha conseguido de conseguir por estos profiteros y sus intereses y corporaciones en nada. Tesla tenía que viajar para Rusia, en San Petersburgo, antes de irse para Estados Unidos, Norte de América. Cuando todos los financieros discutían en una reunión problemas de financiación de la Torre del Vandercliff, se la echaron todos al financiero JP Morgan con sus ataques de cortarle la financiación porque Tesla quería de entregar la energía libre a la humanidad, llamada la energía radiante. De este momento, Tesla deja de trabajar más para el público y pasa de trabajar en secreto porque no tenía más dinero de financiar nada, porque estaba por encima de las finanzas, no le interesó el dinero, como todos los científicos, como y ahora que hacen todos. Este es momento clave en ese tiempo, porque estos financieros no estaban en este nivel de la conciencia, donde estaba Tesla. Otra cosa es que existe documento que describe hacia JP Morgan
que quería también de atribuir a este nuevo mundo, pero no ha podido por dos motivos. Él también no estaba en este nivel de la conciencia alto, y otro motivo es que el capital no era de él, era de la familia Rothschild. Concluir esto es que de facto nadie de estos adinerados no estaba en nivel de la conciencia alta. Ahora están un poco entrando en esta esfera del conocimiento. Robots o teleautomática es típico patente de Nikola Tesla, todo patentado y verificado por él. En esta época podéis de comprobar y verificar este dato, querido público y espectadores. Nada de mentiras. Robot Sofía, presentado en Radia, en Riad, en Arabia Saudí, que aprende por medio de los ojos. Sus reacciones no son predecibles, no son programables. Sistema es análogo. Por esto puede de reaccionar en la forma no estándar. Esto es Tesla. Su patente es verdadero. Tesla se tiene que de intentar entender fuera de las teoremas y postulados. Tesla dice: yo no trabajo con las ondas Hertz. Forma de vibración energética con que Tesla trabajó del aspecto convencional de la física es falseado. En segmento de vibración de las electromagnéticas ondas, que está por debajo de 30 kHz en nivel 9. Tesla no era fácil de manipular, de ninguna manera. Explicaremos aquí sobre Tesla una vez para siempre. ¿Por qué Tesla estaba obsesionado con los números 3, 6, 9? Primero, número 3 son espacio, tiempo y masa. Segundo, 3 partículas forman átomo: electrón, protón, neutrón. Para número 6, que dicen que es el número del diablo, 666. Pero esto es hidrógeno 12, que tiene 12 nucleones en su estable átomo y es gro. Estos son 6 protones, 6 neutrones y tiene 6 electrones. Esto es 666. Número 6 es clave para la vida. Carbono es producto de las estrellas, que está en nuestros organismos. Nosotros somos producto de las estrellas. Su extracto por número 6, tanto el tercer número 9. Esto es por la geometría de los ángulos o triángulos, que son operadores en la materia sincronicidad. Suma de todos los ángulos siempre es número 9. Un triángulo tiene 180 grados, 1 más 8 es 9. Cuatriángulo de 270 grados, 2 más 7 es 9, y etc. 3, 6, 9 juegan en naturaleza con mucha importancia. Ah, ¿no es esto que presentan las Wikipedias? 369, perdona, megahercios, que es frecuencia del universo. El universo sostiene el éter, analogía es siempre igual por las leyes del cosmos de un dios. Tesla forever, genial. Marina Abramovic ha visitado Museum de Nikola Tesla en Belgrado, donde están las cenizas de Tesla en un juego de Colón, llamado y puesto las manos sobre él. Esto está grabado en un video. Todos que estaban presentes sintieron un traspaso de la energía, energía de la urna de Tesla. Pasó en la Marina Abramovic. Ella, como viaja mucho, esta energía de Tesla se ha repartido por el mundo, en 6 continentes, por igual. Marina prácticamente vive en el avión. Con esta energía pasó todos los puntos del mundo. Esto era momento donde artistas entran en el juego. Éter, esto puede hacer un hombre concentrado en alto nivel de la conciencia, que puede datar el éter con las computadoras. Ella esto ha conseguido, Marina Abramovic. Este era momento cuando Tesla sale del Belgrado y se expande en el mundo entero. La gente que trabaja por leyes del cosmos puede hacer esto, a no la gente que trabaja con leyes de la sociedad. Porque las sociedades o países todos tienen leyes erróneas, equivocados. Mandamientos de Dios no se pueden romper. Un ejemplo es la ley de Moisés. Cada día se rompe, robar, asesinar, engañar, infidelidades. Es cada día que ocurre. No son leyes verdaderas. Quiere decir leyes verdaderas por medio de la gente intelectual. Se materializan y cumplen. Esto hacía Tesla, Jesucristo, Buda, Zarathustra, Mahoma. Cada hombre libre puede hacer esto. Pasa en esta hermandad blanca, no trabaja más para él mismo. Energía enviada en la Tierra, determinar alguna obra o misión. Tesla ha conseguido
que toda la filosofía y todas las religiones siempre que prometían la ha convertido en la realidad, en aparatos y tecnología. Eso es cumplimiento de todas las ideas del cosmos, universum. Esto ha hecho Nikola Tesla. A ver si nos entendemos. Cumplido todas las ideas en práctico, como ha surgido la Teslian civilización por medio del sistema de la comunicación. Ahora tenemos que pasar en este nuevo nivel de espiritual enseñanza, en desarrollo de la tecnología que se dedicará a la ética del cosmos. Estos son leyes de física que se pueden de romper, leyes de Dios secreto, explican el tiempo y pasan en la ética. Nuevo método de la religión será, que encajaría para entera planeta. Ahora que tenemos las religiones, son religiones locales y necesitamos una unificada religión para todos los humanos, una sola. Existen tres tipos de la conciencia. Primera es universal, cosmos es vivo. Segunda es del ser humano, que se limita solo a su espíritu y sus sentidos. Tercera es algo entre la conciencia, se dice es el entre no viva materia y el hombre. Esto es sentido, enlace de mi conciencia con la universal. Esto es el sentido de la vida. Cuando se rompe esto, no hay más sentido. Parece que el pasado es ordenado y el tiempo parece asinotropno, porque la conocemos por esto. A futuro no conocemos esa alternativa, no ordenada. En futuro tendremos la energía libre y la inteligencia artificial que trabajará para el hombre y nos dedicaremos a actividades espirituales. Con nosotros, cosas de arte, más alta conciencia. La Tierra planeta gira 30 kilómetros el minuto y 1 millón de kilómetros alrededor del Sol. Lo digo por la mente que no está acostumbrada de moverse, está en este riesgo. Siempre la geometría es movimiento, si no lo sabíais. Euclido sistema, se puede sacar se puede sacar el comprendimiento del tiempo. Punto no tiene la dimensión, espacio tiene su largo, si no lo tendría, es modelo de tiempo de la geometría. Empieza todo con el punto, nada se puede dibujar sin esto, y todo que estáis luego dibujando es emanación del espacio y el tiempo, o es número de la infinidad. Es el único número aritmético. Existe la diferencia entre el adelanto y la tecnología. Adelanto sirve a la humanidad, a la tecnología no está obligada de hacer esto. Son palabras y escritos documentos de Nikola Tesla. Tiempo es el cero, cero. Número uno no se puede dividir, es uno. Tesla a día de hoy seguro que resolvería problemas energéticos de la civilización, humanidad y planeta. Argumentaré aquí por el público esto que se demostró año 1903. La Torre Van der Cliff era capaz de reciclar la energía de la ionosfera por el medio de la Tierra, obteniendo la electricidad directo al momento, inalámbricamente. Todos los aparatos técnicos en la Tierra de esta época hasta el día de hoy, esta energía no soporta la conversión, es como la electricidad viene en el aparato, hace su función y como esta se devuelve en el geofísico sistema de la planeta Tierra. No existe continuación, esto es ideal y Tesla ha resuelto esto. Tesla hacía rayos y truenos centenares de veces más poderosos que la naturaleza, lo descargaba de la ionosfera y también estaba preparado de transmitir toda la energía por la Tierra y por encima en el momento sin pérdidas en naturaleza. Demostración para esto es la explosión en Tunguska. Esto es último experimento público donde Tesla pasó grandes cantidades de la energía. Si Tesla recibía solo décima parte de la financiación, el mismísimo Nikola Tesla resolvería este problema. Tesla tenía patentes para la medicina regenerativa. Él consideraba que por medio de la luz se puede desactivar el gen del ADN y regenerar cualquier órgano por medio del éter. Rejuvenecer el organismo humano es onda genética, resolvería y esos problemas. Tesla, esos problemas que están retrasando esta civilización y guerras y etcétera, que se está realizando en el CERN, es falsa ciencia. Muchos fondos invertidos sin ningún resultado. Bosón de Higgs, ¿qué cambió en la física? Solo obtenían premios Nobel. Cerraron acelerador y piden nuevos fondos. No pasó nada más. Eso es ciencia servida. Esto sirve y para los generadores de fusión en la ciudad Grenoble, en Francia. Si Tesla obtenía estos fondos, entonces todos estos
problemas estarían resueltos. Por esto, este año 1917, la Torre Van der Cliff se derribó. Tesla ha permitido esto por muchos motivos. Nunca ha hecho ningún comentario más. Tesla prácticamente ha conquistado el mundo por medio del patente control remoto inalámbrico, año 1896, por medio de la información tecnológica en Logingen, logística triaja de las frecuencias que está en todas las computadoras y todos los móviles. El mundo debería de entender que Nikola Tesla ha resuelto los problemas de la humanidad. No faltan guerras. Podemos, en nivel informático, de cambiar las ideas y nivelar el potencial. No faltan los tanques y aviones. Línea del mundo planetario. Civilización se llama ciencia espiritual, que sale de la tecnología informática que unificará el mundo. Lamas en Tíbet, todos querían con los móviles de todas las partes del mundo, los curas también cuando terminan en las iglesias, imanes en mezquitas. Esto significa que Tesla unificó sin sangre, sin guerras, en satisfacción de todos. Las madres cuando llaman los niños de preguntar si están jugando, Tesla ha dado algo que todos utilizamos, él es ganador moral y espiritual. Neón bombilla es su patente, no la lampita del Edison. Neón ya utilizan todos en la ciencia, no tienen la lógica. Las ciencias no tienen la lógica, eso es demostrado. Todas las Wikipedias están escribiendo que Marconi superó Tesla con un sistema que es de Tesla técnicamente, sino que Marconi envió el señal antes que Tesla terminaba la Torre Van der Cliff. Pero hay que decir que Marconi estaba en el laboratorio de Tesla 2 años antes. Tesla le enseñó todos los patentes que le interesó a Marconi. Utilizó 17 patentes de Tesla. Por eso Tesla lo demandó y el juzgado estaba en el favor de Marconi. En este juicio, nuestro paisano Mikhailo Pupin, amigo entre comillas de Tesla, un gran profesor prestigioso en Nueva York, que era fundador de la NASA, testificó en favor de Marconi. La verdad estaba al lado de Tesla. 17 patentes eran de Tesla, patentados y verificados. Después de la muerte de este Mikhailo Pupin y Tesla, Corte Supremo de Estados Unidos, vieron el fallo de este juzgado y devolvieron los derechos de los patentes a Nikola Tesla. Pero pasaron 40 años. Este Mikhailo Pupin tenía acciones en la compañía de Marconi y el dinero era por el medio. Tesla no le importó el dinero. Marconi obtenía el premio Nobel. Este Pupin era negociante, pero como persona se comportó mal hacia Tesla. No le importó que era su paisano. Biógrafos de Tesla se están disputando en las Wikipedias, pero ¿por qué no se preguntan todos? ¿Por qué no existen las grabaciones de Tesla o su voz? Nunca se ha oído nada, nunca de él sabiendo que existían filmaciones grabadas en esta época. Todo esto está escondido, sabiendo muchos que Tesla la grababa en directo y vivo en Madison Square Garden, donde hacía sus demostraciones de sus patentes y presentaciones. Familias adineradas tienen estas grabaciones que serán entregadas pronto en una ciudad que se está construyendo en un país. Se llamará Tesla Ciudad. Será en Belgrado, en ex Yugoslavia. Tesla quería transmisión de las frecuencias en nivel alfa, estado para los humanos, para sentirnos mejor. Todo esto resolvería la lucha de las frecuencias en Naciones Unidas y de cada país y sus países. Me pregunto, Tesla esto también ha resuelto en forma natural para no afectar los organismos humanos por offset del radio de las frecuencias, para no afectar células y ADN humana. Tesla llevaba en cuenta la armonización de la naturaleza y creador Dios. Tesla era cosmólogo, sacó toda la sabiduría de antiguas civilizaciones. Era Mesías. Estamos entrando en una fase tecnológica que será muy cruel para la humanidad. Lo veremos si seremos capaces de superar esto. Detalles cosmológicos están por delante. En Japón se ha partido la cáscara terrestre. Eso es territorio donde estaba antigua Atlántida. La Tierra se ha subido ahí. Creo en explicación de Tesla. Pecas del Sol tienen algo común con las guerras en la Tierra. Tesla esto primero ha prestado atención y ha notado. Y después son los científicos rusos. Cosmología de procesos de la historia humana y del cambio climático.
se determina con Milutin Milankovic, con su teoría publicada año 1913 en París, cambio de canones cíclicos solares. Preparación cosmológica para preparación de la vida en planeta no está en ninguna preparación. ¿Dónde están todos estos que tienen premio Nobel? ¿Por qué no apagan reactor nuclear en Fukushima, en Japón? Falsa ciencia se llama esto. La verdadera es única tecnología. Teología de las religiones, comunismo de las tecnologías es posible, a diferencia del Marx. Tesla no dejó el testamento, tampoco está quemado en esta urna. Hecho verdadero es siguiente: ataúd de Tesla se ha metido en coche oficial de funeraria y viajó para el Belgrado, donde le recogieron los servicios secretos de la antigua URSS y se la llevaron para San Petersburgo, en Rusia. Mi pregunta es, ¿por qué los rusos tanto quieren el cuerpo de Nikola Tesla? No era ruso, era serbio. ¿Qué es tanto que nuestros hermanos, entre comillas, querían de nosotros? Slaveni, Serbi, Serbi. Tesla es nuestro, no es de ellos, ni son nuestros hermanos, son nuestros pranietos. No entiendo esto. La libertad tiene que ser la incondicional, como es la energía libre, llamada radiante, que Tesla quería para esta civilización. Nuestros hermanos rusos, que tengan más respeto hacia señor Nikola Tesla, que no se les olvide quién era este señor, el verdadero dueño del mundo, era señor de los rayos. Dejar en paz su pueblo, los serbios, porque su madre la quería mucho. Que no le salude con un rayo, me refiero al señor Putin. Dios destinó al señor Nikola Tesla de ser el dueño del mundo, a no este Putin, como se está presentando. Nosotros, serbios, tenemos el respeto hacia el pueblo ruso, pero no hacia el Putin. Tesla es nuestro protector. Solo rendimos las cuentas al Dios creador. Somos su guardia pretoriana en la tierra, almas marcadas con el título ser negociadores entre los pueblos, dijo Tesla. Profesor Glosov era ruso, estaba en Harvard, en Estados Unidos. Les dijo claramente a los suyos quién son: Slaveni, Serbi, Serbi. Pero señor Putin parece que tiene oídos sordos. ¿Será su problema? Los serbios no se arrodillarán ante un Putin, solo ante Dios y su ministro, señor Nikola Tesla. Amor por el amor, Dios creador, Tesla fuerza y Tesla love. Muchísimas gracias.